Hola amigos, hoy tenemos un avión militar y se trata nada más y nada menos que de un Sukhoi 24M. Este es un bombardero táctico y pues bueno, los bombarderos se encargan únicamente de cargar las bombas y las van a lanzar a los objetivos que previamente les han indicado a los pilotos de este avión. Es un avión de dos plazas, es biplaza. Esto me sorprendió demasiado porque es el piloto, yo pienso que es quien se encarga de la navegación y todo, y hay otra persona que se encarga a lo mejor del armamento, de las bombas y todo eso. Pero bueno, vamos a verlo, que es la parte de trasera, cómo se ve, donde están las dos turbinas. O sea, este no es una de una sola turbina, son dos turbinas que tiene, dos propulsiones que son totalmente endemoniadas para este bombardero. Aquí estamos viendo ya los slots, tiene dos slots en las alas. Está completamente muy equipado para tener las bombas. Y hay otro slot que tiene, hay otros slots que están en el cuerpo del avión, aquí en la parte baja. Aquí los podemos apreciar, alcanzamos a ver algunos que parecen como unos tornillitos. Ahí van otras bombas, o sea que tiene una gran capacidad para cargar algunas bombas. Y pues vámonos a ver la parte interior. Esta es otra de las cuestiones que yo les quería mencionar, porque es un avión que está muy bien diseñado. Vean el nivel de detalle que está al interior, los indicadores, cómo se ven con total claridad. O sea, no se ven borrosos como muchas veces se ven en otros mods. Este mod sí le han puesto mucho interés, mucho empeño. Hasta vemos el radar, que se encuentra funcional de acuerdo a cómo funciona en GTA V. Vaya, ya sabemos que es un radar ahí medio ficticio, pero también se funciona, vaya, como si fuese un avión también de GTA V. Y pues aquí ya, el panel de instrumentos sí está, pero increíble, ¿eh? Esto me ha gustado demasiado. La parte de arriba de ese indicador, no sé qué diablo signifique, pero me ha llamado mucho la atención el que está en lo que es el, no sé cómo llamarle, parabrisas ahí en medio. Y pues aquí podemos ya apreciar lo que es la parte exterior. Vamos a darle un giro. Las dos tomas de aire que tenemos aquí, o sea, están muy integradas a lo que es el cuerpo del avión. Totalmente aerodinámico. Está pero muy bien, muy bien este avión, me ha gustado demasiado. Y pues es un avión que hemos visto en la televisión últimamente, ¿no? Con todos estos acontecimientos que han pasado en Siria, es un avión que está actualmente desplazado en Siria, bombardeando a los terroristas. Y pues vaya, lo hemos visto ya en YouTube, hay demasiados videos de estos aviones. Y pues aquí la parte trasera de las dos turbinas, el timón es funcional, los estabilizadores horizontales también son funcionales. O sea, es una gran cantidad de cosas que son funcionales. El tren de aterrizaje también es funcional. Y pues aquí vámonos rápidamente a despegarlo con el número 24 de este avión. Aquí despegando con las alas desplegadas, con las alas totalmente en, ¿cómo llamarle? Están totalmente en su mayor cobertura, porque después cuando alcanzas una velocidad ya más, más desarrollada, esas alas como que se comprimen, ¡pum!, se van hacia la parte trasera y ya lo hace más aerodinámico. Pero pues aquí vamos a mantener las alas en esa posición. Y pues es un avión que a mí me causa mucha rareza el cómo se mueven estos estabilizadores de atrás. Se mueven de una manera muy rara, no sé, me causa una gran sorpresa, pero vaya, deben ser funcionales al 100% y deben ser una... deben de estar muy bien, vaya, wow, cómo se mueven, esa parte fue la chistosa, cómo se mueven así muy completamente, ¿no? Porque muchas veces nada más tenemos como que una parte de esos que son los que se mueven, pero no, aquí se mueve completamente. Y pues vamos a ver qué armas trae. Pues vamos a activarle por ahí un mod de armas, de unas bombas de caída libre, y vamos a bombardear aquí estos vagos, vamos a bombardear aquí a los de las pandillas, a los que traen las motocicletas. Y pues sí, se ve impresionante el bombardeo, me ha gustado el bombardeo de este avión, es muy bueno. Tiene las opciones, pues las clásicas que son de los aviones de combate, que es la ametralladora de láser del mundo de GTA, claro, les estoy hablando de esto. Tiene la ametralladora de láser, también tiene los misiles guiados, los misiles no guiados, y pues aquí únicamente les estoy enseñando una parte de un mod que pues prácticamente no lo tenemos muy a menudo, que es el de bombardeo. Y pues vamos acá, tiene la ametralladora, esta ametralladora que es la que les estoy mostrando, una ametralladora pues que es la más normal, la de láser. Pero también tiene estas, los misiles, los que les contaba, estos misiles que se ven muy bien, unos misiles que puedes poner como objetivos a los helicópteros, otros aviones, y pues también los puedes impactar contra las patrullas de la policía, ¿no? Abajo en tierra, son a las que sí les hace un autolock.
Pero vamos a checar aquí. Ay, estoy volando demasiado bajo. Vamos para arriba porque si no ahí nos podemos topar con un poste y se nos acaba la diversión. Los misiles, lo que les comentaba, y esta toma me gusta demasiado. Ahí alcanzas a ver únicamente la persona, el personaje que estoy ocupando, como ocupa únicamente la parte, pues claro, del piloto, porque ahí hace falta un copiloto que es el que se encarga de todas las demás cosas. Y aquí vemos la ametralladora, es una ametralladora muy potente, esa ametralladora es muy muy potente y pues me gusta demasiado. Muy muy bien, vamos a darle otra pasada, ¿no? Por acá a la cárcel y vamos a dejarles unos regalitos aquí con estas bombas de caída libre. Este es un buen mod, me ha gustado demasiado. Lo podemos estabilizar y es un avión que realmente está muy bien hecho, Quien desarrolló este mod se sacó un 10 porque sí lo hizo muy bien. Aquí podemos aventar las bombas de caída libre. Empezamos a aventarlas. No me preguntan dónde estaban, porque es un mod claramente. Aquí estaban guardadas muy, muy... ¡Ah, carajo! Ya casi me llevo ahí y me voy a estrellar con esos... con ese parque eólico. Pero bueno, amigos, esto fue el mod del Sukhoi 24M. ¡Adiós!